Muy contenta, un día muy importante, 40 años de la Restauración Democrática. Lo dije hace un rato, como dijo Alfonsín, ese día, ese 30 de octubre, no ganó ni perdió nadie, sino que ganamos todos los argentinos. Y 40 años de ampliación de derechos que yo creo, y no me voy a cansar de decirlo, que hay que consolidar y en los cuales no podemos retroceder. Y para eso hace falta unidad nacional sobre consensos básicos, qué significa un país más justo, donde la justicia social, la felicidad del pueblo argentino y de alguna manera el bienestar de los argentinos sean el objetivo más importante. Y por la lucha, la perseverancia y la templanza de todos los argentinos, a partir de ese día se conquistaron derechos que se fueron ampliando en estos 40 años y por los que hay que seguir trabajando para consolidarlos en el marco de la unidad nacional que requiere y en el marco de la tolerancia democrática y de la convivencia democrática. Es una elección particular, es 40 años de democracia y además también es una elección donde yo creo que hay valores democráticos que están en riesgo y en juego. Sí quiero hacer un llamado de atención a que participemos porque es la forma de darle más legitimidad al gobierno que viene para tomar las decisiones que tenemos que tomar en función de seguir trabajando para mejorar la vida de los argentinos. A Alfonsín se le reconoce mucho por lo que fue como presidente de la democracia, por lo que fue como dirigente político y por lo que significó también antes de recuperar la democracia, ¿no? Y que además tuvo la sabiduría de ese 30 de octubre entender que la democracia recuperada era un logro de todos los argentinos.